Básicamente existen tres tratamientos para la lisis renal, en función de la localización de la piedra, del tamaño y de la dureza de la piedra. El menos invasivo sería la litotricia extracorpórea por ondas de choques, que consiste en una máquina externa que envía una energía electromagnética a la piedra, que se deshace y es expulsada a través, disuelta a través de la vía urinaria. Este se hace para los casos más sencillos de piedras más pequeñas, como máximo de 2 centímetros. Para piedras más duras o de mayor tamaño, tenemos dos técnicas, que ambas son poco invasivas. Una que es, digamos, más invasiva, dentro de lo poco que es, que es para litiasis más grande, incluso litiasis o piedras que ocupan todo el riñón, que se llama nefrolitotomía percutánea. Consiste en hacer un acceso, una punción en la zona lumbar, dilatar y a través de un tubito no mayor de 1 centímetro, entrar con un instrumento que tiene una cámara por la que vemos, hasta dentro del riñón, acceder a la piedra y con una energía que rompe la piedra, nosotros utilizamos el láser, disolver todos los fragmentos, pulverizarlos y sacarlos para analizarlos. Y luego tenemos una técnica intermedia, que es lo que decimos una ureteroscopia flexible, que también es muy poco invasiva. ¿En qué consiste? Consiste en la introducción de un instrumento que es un endoscopio llamado ureteroscopio, que es un tubo flexible a través de la uretra, la vejiga y del uréter para llegar al riñón. Y es un tubo que vamos girando para ir accediendo a las diferentes cavidades dentro del riñón donde se encuentra la piedra y también con una fuente de energía, que en este caso sí que es el láser, disolver la piedra, fragmentarla, pulverizar y sacar los fragmentos. Pues estas serían las tres técnicas, de menos a más invasivas: litotricia extracorpórea por ondas de choque, la ureteroscopia flexible y la nefrolitotomía percutánea. Vale, la recidiva, la técnica es efectiva al 90% de los casos y se selecciona bien el tamaño, la dureza y la localización. ¿Cuál sería la principal complicación? La principal complicación, bueno, no sería una complicación, sería lo primer o deseo no, efecto no deseado, sería el fracaso de la técnica, que no la rompas y necesites hacer una de las otras técnicas que hemos dicho, sobre todo la ureteroscopia flexible, que haya una infección, que se suele evitar dando un tratamiento antibiótico, que haya una obstrucción, es decir, que los fragmentos que se han roto de la piedra bajan por el uréter, que es un tubo relativamente estrecho, se obstaculizan, no avanza la orina y provoca un dolor cólico, que si esto se mantiene en el tiempo, duele y obstaculiza, tapa el riñón, el tratamiento es poner internamente un catéter para que la orina vuelva a fluir de nuevo. Estos serían, digamos, las complicaciones. El dolor, que ya damos analgésico para no tener, la infección, que damos antibiótico, como hemos dicho, y la obstrucción, que tampoco es muy frecuente, pero que puede pasar. Y luego hay una complicación muy poco frecuente, menos del 1% de los casos, pero que es la más grave, que es un hematoma. Un hematoma es la energía, al pasar por el riñón para romper la piedra, esta misma energía también pasa por el parénquima renal, por la carne del riñón. Y si, digamos, hay pequeñas venitas, pequeñas arterias que también pasa esta energía, puede haber un pequeño sangrado, puede haber un sangrado que se va creciendo de este hematoma y es una colección de sangre dentro del riñón. Es una complicación muy poco frecuente, afortunadamente, pero que sería la más grave. Cualquier tratamiento que nos vaya a ayudar a disminuir las recidivas, es decir, que vuelva a pasar a crecer otra piedra de la misma composición o diferente, siempre va a ser muy bien recibido por el urólogo y por el paciente, porque a la hora de abordar la litiasis renal, no solo es importante tratarla por cualquiera de estas técnicas poco invasivas, sino una vez que ha pasado el episodio, hacer un estudio del cálculo que ha expulsado, un estudio metabólico de diferentes parámetros de sangre y de orina
del paciente para ver si hay una alteración metabólica que podamos corregir con medidas de farmacológicas, con suplementos alimentarios o con cambios, modificaciones en los hábitos de vida y la dieta que vayan a disminuir el riesgo de formación de una nueva litiasis, que viene a ser una persona que ha tenido una piedra, si no hace ningún tratamiento, ninguna estrategia de tratamiento, modifica sus hábitos, a los 5 años tiene un 50% de riesgo de volver a tener otro episodio litiásico. Por eso cualquier medida en este sentido será siempre bien recibida.